La exnovia del líder norcoreano Kim Jong-un ha sido ejecutada en Corea del Norte por grabar y vender pornografía, según publican varios medios surcoreanos. A la cantante Hyun Sung-wol, con la que supuestamente Kim Jong mantuvo una relación, sufrió la pena capital junto a un grupo de músicos por violar las leyes del país contra la pornografía. La artista fue detenida el pasado 17 de agosto y ejecutada en público 3 días más tarde. Según revelaciones del mayor periódico de Corea del Sur, que cita fuentes chinas, otras 11 personas, miembros de la orquesta Unhasu y músicos y bailarines del grupo Wang Yangsan Light Music Band, también fueron ejecutados. Todos ellos estaban acusados de grabar y vender videos pornográficos, según una fuente citada por el periódico. También les fueron incautadas varias Biblias, por lo que fueron tratados como disidentes políticos. Se cree que Kim Jong-un mantuvo hace una década una relación con la cantante, aunque esta terminó ya que no contaba con la aprobación de su padre Kim Jong-il. Además, la información asegura que estas 12 personas fueron ejecutadas delante de sus familiares, que después fueron trasladados al campo de trabajo.